El próximo 19 de septiembre en México se llevará a cabo de manera simultánea un simulacro nacional en donde Coahuila estará participando y donde se tiene una meta de 3.000 establecimientos, instituciones y organismos que participen en este importante evento, como expresó el subsecretario de Protección Civil en Coahuila, Francisco Martínez Ábalos. Y de tal manera que todos los establecimientos que tienen de alguna manera un servicio público, sea privado, institucional, están invitados a realizar un simulacro este próximo 19 de septiembre. A las 11 de la mañana se ha propuesto que se haga en todo el país. Puede variar por las horas si algunas instituciones o dependencias tienen varias instalaciones en diferentes puntos de las ciudades. Con fines preventivos, es decir, es mejor estar preparados, es mejor prevenir y estar listos para encontrar las áreas de oportunidad que pudieran ajustarse. Cada institución, empresa o organismo tendrá la oportunidad de elegir la hipótesis del simulacro, la cual puede ser incendios, amenaza de bomba, terremoto o cualquier contingencia que se llegara a presentar. Una muy recurrente en Coahuila es los incendios, una hipótesis de incendio en algunas instalaciones. Algunas otras utilizarán amenaza de bomba, que no es tan común. Poquitas quizás estén viendo lo de algún sismo, que ya se han presentado algunos en Coahuila sin ningún incidente realmente. Y bueno, pues vamos a algunos de inundación que pudieran prepararse, sobre todo en la región norte. Y vamos a estar muy atentos a ese desarrollo. Cada día de aquí al día 19 se van a estar registrando en una plataforma nacional. Más adelante nos darán las cifras para saber cuántas instalaciones y de qué tipo y cuántas personas van a participar. Para Enlace 13, Denise Samaniego.